ratifié la convention de Genève. Économie. Réforme judiciaire. Madame Notary, Sveiki, čia Europos naujienos. Kaip įprasta, glaustai yra originalo kalba, tad kai kurie reportažai su lietuviškais titrais. Visa tai jūsų patogumui. Na, o šiandien mūsų laidoje dar kartą apie kovą su radikalizmu Europoje. Komercinės paslaptys, bendrovių apsauga nuo nelaimių. Duomenų apsauga, problemos ir jų sprendimai. Už ateitį be smurto prieš moteris. Tai ir dar daugiau visai netrukus, taigi metas pradėti. Kas šaudo Dievo vardu, kariauja prieš Dievą. Įstiknęs Europos parlamento pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani iš Italijos. Jis pabrėžė Europos musulmonų pastangas kovoje su radikalizmu ir dialogo būtinybę. Il Parlamento europeo organizza una grande conferenza a Bruxelles con la comunità musulmana per discutere insieme su come fermare la radicalizzazione nell'Islam. Abbiamo incontrato il suo promotore, il vicepresidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani. Antonio Tajani, buongiorno. Buongiorno. Qual è lo scopo di questa conferenza? Vuole dimostrare che c'è un Islam che si impegna contro la radicalizzazione. Abbiamo chiesto ad alcuni parlamentari europei di religione musulmana di presiedere i tavoli di dibattito e questo credo che sia anche un modo per aprire un confronto, far capire che non c'è da parte nostra nessun tentativo di isolare l'Islam, anzi noi vogliamo che l'Islam isoli i terroristi. Ho visto nel programma che c'è un panel sul ruolo delle donne nell'Islam, spesso vediamo che le madri per esempio dei ragazzi che sono partiti a combattere, loro dicono che si sentono un po' abbandonate dallo Stato, bisogna ascoltarle di più? Ma assolutamente sì, dobbiamo permettere loro di agire meglio nelle loro famiglie, di essere portatrici di messaggi di pace, perché possano aiutare i loro figli a comprendere che si può essere musulmani e praticare la propria fede in Europa senza dover scegliere la via del califfato, la via del terrorismo. Ma secondo lei la religione c'entra davvero nella radicalizzazione dei giovani? Purtroppo c'è chi utilizza la religione per far crescere il proprio consenso politico, per colpire l'avversario politico. Chi spara in nome di Dio spara contro Dio, questo è un po' il senso anche dell'azione che stiamo svolgendo. Serve avere appunto una formazione di imam europei, cioè che predicano l'Islam europeo, non l'Islam come strumento di contrasto tra il Medio Oriente, l'Oriente, l'Africa del Nord e l'Europa. Ci sono molti giovani, sempre di più, che non sono musulmani all'origine, sono dei cristiani che poi si sono convertiti alla religione musulmana e si sono radicalizzati. Abbiamo quindi sbagliato pure noi, diciamo, nei nostri valori cristiani, non sono più dei valori che attirano i nostri giovani. Ma noi dobbiamo avere il coraggio di difendere la nostra identità. Quando vedo che in una scuola della Lombardia non si celebra il Natale per timore di offendere i bambini musulmani e le mamme musulmane ci dicono perché non fate le vostre celebrazioni, noi ci veniamo con grande piacere, vuol dire che noi stiamo arretrando culturalmente. Io credo che tanti ragazzi musulmani, vedendo i cristiani che rinunciano alla loro identità, li considerano deboli, li considerano poco come posso dire, affidabili da un punto di vista spirituale. Antonio Tajani, grazie. Ar Europa ir tarptautinė bendruomenė ras bendrą sprendimą neseniai atskleidus didžiulio masto mokesčių vengimą per Panamoje įsikūrusią teisinių paslaugų firmą? As the Panama Papers revelations of industrial-scale tax avoidance widen and deepen, Parliament has its chance to voice its position and shape Europe's response. A new opportunity for some MEPs to put in place global rules on top of existing fiscal evasion measures. La primera cosa que tenemos que hacer es pedir una cumbre con Naciones Unidas y con OCDE antes de finalizar este año para concretar tres cosas. Primera, ¿qué es paraíso fiscal? Una definición común para todo el mundo. Dos, una lista de paraísos fiscales en el mundo. Tres, sanciones
para esos países. Parliament is fighting tax avoidance on several fronts. The temporary special committee on tax, set up after last year's LuxLeaks scandal, has been extended. EU anti-money laundering legislation was toughened by Parliament, making some avoidance vehicles more transparent. MEPs are also demanding tax good governance clauses in international agreements and have pushed for country-by-country corporate tax reporting. Ich bin gar nicht unglücklich, dass diese Eiterbeile aufgestochen wurde. Wir tun viel, aber wir tun nicht genug. Und jeder Skandal, der zeigt, wo Missbrauch geschieht, hilft uns als parlamentarisches Parlament, das durchzusetzen, was wir seit langem fordern. For the moment, MEPs are debating the Panama Papers, after which the Commission is to present a statement on tax transparency. Kita tema. Nanosil bendrovė Belgijoje pabrėžia būtinybę apsaugoti bendrovės nuo neteisėto komercinių paslapčių atskleidimo. Europos parlamento televizija aiškinasi, kaip ES rūpinasi šiuo klausimu. À première vue, ce sont des simples granules de plastique, mais ils ont nécessité plus de 10 années de recherche. C'est dans cette armoire que se trouve un des trésors de l'entreprise dont la formule de fabrication est jalousement gardée. Alors ça, c'est de l'or noir. Donc ce sont des nanotubes de carbone. Donc ça se présente, comme vous le voyez, sous la forme d'une poudre noire. Le savoir-faire de Nanosil a été de pouvoir fabriquer donc, ces nanotubes de carbone qui possèdent des propriétés électriques, mécaniques et thermiques très importante. Il a fallu des années de recherche et de développement pour mettre au point cette nouvelle matière. Elle augmente entre autres la durée de vie des batteries. La divulgation de ces secrets de fabrication serait catastrophique pour l'entreprise. Chaque étape de la production est considérée comme top secrète. Un secret d'affaires pour nous, ça peut être des conditions de mélange, ça peut être certaines compositions, ça peut être une liste de fournisseurs, de clients. Tout ceci, tous ces éléments-là, en fait, sont pour nous des secrets d'affaires. Et donc, clairement, si jamais un tiers devait s'approprier ces informations de façon illicite, il y aura un préjudice très important. Le Parlement européen a décidé de protéger à l'échelle de l'Union ces secrets. Il faut dire que dans certains pays, leur définition juridique n'était tout simplement pas définie. L'idée, c'était d'avoir un cadre juridique européen commun, un socle juridique européen commun en matière de définition et de protection. D'ici 2018, tous les secrets d'affaires seront protégés juridiquement dans les 28 pays de l'Union. Įvairių formų smurtui prieš moteris nesiliaujant, moterų teisų komiteto pirmininkė Iratxe Garcia Perez iš Ispanijos ragina ES skubiai imtis veiksmų. El Parlamento Europeo apoya la campaña Pinta tu Mundo de Naranja, una iniciativa de Naciones Unidas para luchar contra la violencia de género. En esta ocasión, la fachada del Parlamento se tiñó de este color durante la sesión del Pleno en Estrasburgo. La presidenta de la Comisión Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Iratxe García Pérez, pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros un mayor compromiso para enfrentar el problema. ¿Qué significa la campaña Naranja tu Mundo? ¿Es una iniciativa europea o mundial? Es una iniciativa impulsada por Naciones Unidas y a la cual la Unión Europea y las instituciones europeas nos hemos sumado. Es una forma de visualizar la lucha contra la violencia de género. ¿Cómo ha evolucionado la violencia de género en los últimos años? ¿Cómo va la tendencia? A día de hoy, desde el Parlamento Europeo, llevamos años reclamando una posibilidad de tener estudios y estadísticas homologables en toda la Unión Europea para poder ver si realmente estamos hablando de una realidad que disminuye o que aumenta. Pero en función del Estado miembro se estima las víctimas de violencia de género de una manera o de otra. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es que Europa pueda determinar a través de estudios homologables cómo está la situación en estos momentos. Justamente el Parlamento ha pedido la creación de un observatorio. ¿Cómo van las negociaciones para eso?
Bueno, pues es una iniciativa que llevamos varios años reclamando, que fue incluso impulsada por la última presidencia española de la Unión Europea, pero que a día de hoy todavía no se ha materializado. En todos los informes relativos a la lucha contra la violencia de género es una petición reiterada por parte de este Parlamento la importancia de que Europa tenga la posibilidad de tener un observatorio, como digo, para conocer la realidad, cómo está en estos momentos y para poder comparar la situación entre unos países y otros. ¿Y qué es lo que bloquea para la creación de dicho observatorio o para la revisión de la directiva que también llevan años pidiendo? ¿Cuáles son las resistencias? Por parte de la Comisión Europea, en estos momentos, cuando pedimos que haya una directiva europea contra la violencia de género, se nos plantea que no hay un nivel competencial que pueda poner en marcha esta iniciativa legislativa, que se pueden impulsar otra serie de actuaciones, pero que no hay más posibilidades de medidas legislativas. Nosotros, una parte de este Parlamento, consideramos que sí es posible. Pocos países han ratificado la Convención de Estambul. ¿Por qué? ¿Cuál es su lectura? Pues es una cuestión que también llevamos tiempo planteándonos. La Convención de Estambul, que ya ha sido ratificada por algunos países, lo que supone es un compromiso de los gobiernos para luchar contra la violencia de género, para poner en marcha todas las iniciativas necesarias en esta materia. Y por lo tanto, el ratificar y el adherirse a este convenio exige también que los gobiernos se comprometan a llevar a cabo una serie de actuaciones. Y no están dispuestos y en estos momentos a hacerlo. Parece ser que no todos están dispuestos a que esto ocurra. Por eso nosotros no solo estamos pidiendo a la Comisión Europea que inste a los gobiernos a que lo ratifiquen, sino que también Europa como tal, como institución europea, la Comisión pueda suscribir este convenio y por lo tanto ya exista esa vinculación jurídica a todos los países para que lo pongan en marcha. ¿Y cuáles son los próximos pasos? Por un lado estamos esperando a que la Comisión Europea nos plantee la nueva estrategia de igualdad post-2015. Esperamos que en estos próximos meses esté ya encima de la mesa, donde desde el Parlamento Europeo ya hemos pedido, ya hemos exigido que haya medidas específicas en materia de lucha contra la violencia de género. Asimismo, estamos pidiendo y estamos exigiendo que haya un año europeo contra la violencia de género, porque eso ayudaría a movilizar las conciencias y a que existiera un mayor compromiso por parte no solo de las instituciones, sino de la sociedad civil para visualizar un problema y para ser capaces de movilizar a toda la sociedad en esta materia, porque no estamos hablando de algo que afecte única y exclusivamente a un sector de la población, porque la violencia de género afecta a todas las mujeres en Europa y las mujeres en Europa somos la mitad de la población. Por lo tanto, sería fundamental que la Comisión Europea se comprometiera a sacar adelante el año europeo contra la violencia de género. Que sería el año 2017, esperamos que sea el 2017. Llevamos años pidiéndolo y como no ha ocurrido, lo que estamos esperando es que en breve haya un anuncio por parte de la Comisión Europea comprometiéndose a que el 2017 sea el año europeo contra la violencia de género. Muchas gracias. Gracias a vosotros. O dabar rubrika Kaip tai veikia, o joje duomenų apsauga, problemos ir sprendimai. 2015 metais dauguma europiečių rūpinosi savo duomenų nesaugumu internete. Naujos duomenų apsaugos taisyklės suteiks jiems galę valdyti savo informaciją. What do you know about EU data protection? According to the latest Eurobarometer survey, 89% of Europeans say it's important for them to have the same data protection rights across the EU, regardless of where their data is processed. Where does the EU stand on data protection? Data protection laws in the EU date back to 1995, when less than 1% of the EU's population used the internet. Today, we live in a globally connected world. How much control do you feel you have over the information you provide online? Only 15% of EU citizens say they have complete control, but 31% say they have no control at all. 50% say they have partial control. So, how do you feel when you're asked to disclose personal data? A large majority of people, 71%,
say that providing personal information is an increasing part of modern life and accept the idea. But at the same time, 57% say providing personal information is a big issue for them. 40% believe their private information could be used for fraudulent purposes, and 7% think their reputation could be damaged. When asked about trust, more than 6 out of 10 people say that they don't trust landline or mobile phone companies, internet service providers or online companies. New rules on data protection put the citizen back in the driving seat. Among them, your personal information can be used only once clear and affirmative consent is obtained. Your personal data must be deleted if you want it to be. You have the right to know when your data has been hacked. Privacy policies must be explained to you in a clear and precise way, using plain language you understand. Keep safe while surfing. Ir laidos pabaigai apie tai, kad Europos parlamento informacijos biuras Lietuvoje kartu su Europos parlamento žaliųjų frakcija surengė diskusiją tema nuo Černobylio iki Astravo grėsmė branduoliniam saugumui rytų Europoje. Europos namuose Vilniuje diskutavo Europos parlamento žaliųjų frakcijos pirmininkė Rebecca Harms, Europos parlamento narys iš Lietuvos Bronis Raupė, ambasadorius ypatingiems pavedimams Kęstutis Kudzmanas, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuotis, na, o renginį moderavo žurnalistas Aurimas Perednis. Tiek šiandien, ačiū už draugę praleistą laiką. Europos naujienos laida, kurią rengiame draugę su Europarl TV, jūsų lauks ir kitą savaitę, tad iki naujų susitikimų. La convention de Genève, économie, la réforme judiciaire, tax day, travail à l'université, bonjour après la monitorisation.